que digan que no se quieren unir a este movimiento que están propiciando tan intensamente? ¿Serán acogidos o van a ser desechados porque según ellos no van a llevar el corazón recto? Esto nos debe hacer pensar, ¿eh? ¿Puedes cambiar? Aquí lo veis también, Benedicto XVI promete ecumenismo. Fueron las primeras palabras que dijo básicamente él cuando llegó al pontificado. ¿Puedes ir avanzando? Trabajaría para la unidad visible de todos los seguidores de Cristo, sobre todo de los seguidores de Cristo, ¿eh? No habla del mundo musulmán y del mundo de los otros, no, no. Básicamente se centra en estos. Más frases que podemos sacar aquí. ¿Qué dice el Papa aquí? La promoción de un nuevo orden internacional. ¿Qué frase vimos en el billete de dólar? ¿Lo recordáis? ¿Nuevo orden qué? Mundial, secular. ¿No es lo mismo acaso el nuevo orden internacional? Y lo está diciendo un papa. ¿Y coincide con lo que dicen la masonería? ¿Puedes cambiar? Dice un diálogo con el Islam y con China. Un diálogo, ¿eh? Una cosa es un diálogo y otra cosa es la unidad. El emergente gigante asiático que ignora la Santa Sede. O sea que con esto nos está diciendo que hay una cierta tensión, ¿verdad? Entre el mundo de Islam y China y la Santa Sede. ¿Qué más vemos? Ah, caray. ¿Y el acuerdo entre Israel y el Vaticano? Si todos recordáis la historia, parece que hay mucha discrepancia entre el mundo judío y el mundo católico, ¿verdad? Se critica mucho la actuación de la Iglesia Católica durante la Segunda Guerra Mundial. Se ha hablado mucho de eso, se ha escrito mucho de eso. Incluso se decía que ellos eran instigadores, yo no me voy a poner en eso, ni mucho menos. Pero lo que sí es cierto es que las cosas, si antes eran así, habrán cambiado mucho. Porque ahora es acuerdo entre Israel y el Vaticano. Judíos y Vaticano. Vamos a ver más cosas. Bueno, aquí nos va explicando aún más cosas. Esto no, me lo voy a ir saltando porque si no se va a hacer demasiado extenso. Vamos avanzando. Titulado Hermanos del Pueblo Hebreo. Y vamos viendo cómo precisamente empiezan a soltar frases importantes de cómo se van acercando a sus hermanos del pueblo hebreo. No está diciendo hermanos del pueblo musulmán o del pueblo budista, no, no, de los judíos. ¿Qué más? ¿Lo veis? Hermanos del pueblo hebreo, otra vez aparece aquí. Vamos pasando. Y aquí se basan en algún texto bíblico para decir que hay un solo rebaño y un solo pastor. Por tanto, todos tienen que estar en el mismo redil, en la misma manada de ovejas, por decir algo, ¿vale? Todo el mundo tiene que entrar como corderitos allí. ¿Qué más? Cuidado, el Papa empieza a alertar contra el antisemitismo. Fue a una sinagoga en Colonia, algo sumamente expectativo por lo que eso representaba, y luego además se reunió con protestantes para cultivar el ecumenismo, la unión de iglesias. Bueno, aquí sigue diciendo más o menos un poco de lo mismo. Es la segunda vez que un papa va a una sinagoga después de que Juan Pablo II visitara la de Roma. ¿Qué más? Bueno, se dan cuenta de que la carga simbólica de esta visita alcanza a los judíos del mundo. Es muy importante. Aquí veis una foto precisamente, realmente impresionante. A los que seguimos iba a soltar un catalanismo ahora, los hechos que están sucediendo en este mundo, es muy significativa ver esta foto. A mí personalmente me estremeció, os digo la verdad, cuando compré el periódico especialmente por esta foto, por lo mucho que esto implicaba, por cosas que uno está esperando desde hace años y ahora empieza a ver su cumplimiento. Pero de esto ya hablaremos un poco más adelante. Aquí dice que judíos y musulmanes se unen a los cristianos. Era un titular de un periódico, pero solo se unían para pedir por la sanación un poco del Papa Juan Pablo II, pero no por nada más. Si empezábamos a escarbar, no iban por aquí los tiros de unidad plena entre ellos, precisamente.
Y incluso recordemos como Juan Pablo II un día fue al Muro de las Lamentaciones y llevaba una kipá tradicional, ¿sabéis? El sombrerito ese que parece un medio coco partido, puesto encima de la cabeza, y depositó un escrito pidiendo el perdón por parte de los católicos a los judíos, y lo depositó en una brecha del Muro de las Lamentaciones. Esto fue un acto sumamente significativo. Vamos a ver algo más. Consejo Mundial de Iglesias, ¿alguien sabe qué es esto? Es una asociación promovida por protestantes para fusionar a católicos y protestantes en un solo redil, en un solo rebaño. Pero aquí tenéis toda la lista de las cantidades de iglesias protestantes que están adheridas a este gran movimiento. En principio, si nosotros lo analizamos fríamente, o superficialmente, mejor dicho, parece una cosa positiva, ¿no? Basta de divisiones entre unos y otros, si todos más o menos creemos lo mismo. ¡Pam! Pues todos juntitos. Más adelante, por vosotros mismos, llegaréis a razonamientos que a lo mejor ponéis en duda este concepto. Y el Consejo Mundial de Iglesias, aunque solo parece que es un movimiento protestante, y el mundo católico del Vaticano parece que no está puesto, cuando empezáis a hurgar en la cuestión os dais cuenta que también están puestos allí. ¿Puedes una pasada? Vemos ya una reunión entre el secretario general del Consejo Mundial de Iglesias y Benedicto XVI. Vemos un montón de iglesias que se unen para tratar de estos temas. ¿Qué más? Bueno, más o menos quiénes son los que van a hablar, etcétera. ¿Puedes una pasada? Y aquí vemos un encuentro que hubo entre Jesse Jackson, el reverendo Jesse Jackson. ¿Os suena de algo, reverendo Jesse Jackson? ¿No suena en campañas un poco así políticas a nivel de Estados Unidos? Es que sí, ¿eh? Es un reverendo protestante. Pero no sé si lo sabíais. Es masón. ¿Lo conocíais esto? Y es conocido, ¿eh? Es masón y eso... Bueno, podéis estar tranquilos con eso, que no hay problema por decirlo. Y se reunió con Hugo Chávez. ¿Sabéis quién es Hugo Chávez, no? Que está mandando en Venezuela. Y sabéis que Hugo Chávez está llevando una política un poco anti-Estados Unidos, por decir algo, ¿no? Y entre las frases que sueltan dicen: no entienden el orden mundial que se presenta hoy en día. Uy, ¿no suena que ha habido un cambio aquí? Este cambio es precisamente ese orden mundial. Se está presentando un cambio en todo esto. ¿Qué más? Fijaros en esta frase. ¿Sabéis? A veces a las personas se las conoce, si son masones o no, por las frases que utilizan. Fijaros en esta frase. Asimismo elogió las misiones del gobierno de Chávez, a las que calificó de planes humanos, humanistas, innecesarios. El humanismo, todos sabéis qué es el humanismo, ¿no? Más o menos. Surgió precisamente de los poderes masónicos. Ellos fueron los que intentaban poner humanismo para quitar cristianismo, diciendo de que el hombre por sí mismo puede llegar a la bondad y no hace falta la religión para eso. Pues esto es un concepto masónico. Casualidad que ese señor esté diciendo esto, ¿no? Y atención a estas frases, atención especial a esta palabra, el domingo. El domingo no me estoy refiriendo a ningún señor, me estoy refiriendo a un día de la semana. ¿Y qué tiene que ver un día de la semana con lo que estamos tratando? Vamos a ver alguna cosilla. Bueno, este titular dice: España es tierra de María, decía el Papa anterior. Y vamos viendo cómo precisamente se fomenta otra vez la Eucaristía dominical, que la gente tiene que ir a misa los domingos. Vamos a ver más cosas. Benedicto XVI destacó también la necesidad de redescubrir la alegría del domingo cristiano. Yo no sé si lo sabéis todos, aquí hay gente más joven, gente que es de este país, gente que no. Yo recuerdo cuando era pequeño que los domingos evidentemente no podías ir a ningún sitio porque todo estaba cerrado, a excepción de alguna pequeña cosa. Pero en tiempos de mis padres y de los suyos, mucho más, mucho más. El domingo era un día que tenías que estar en familia por narices. Porque es que no podías hacer otra cosa. La sociedad estaba montada de este modo. Ahora la cosa se ha ido diluyendo, pero ahora, curiosamente, vemos estos mensajes de Benedicto XVI apretando otra vez hacia lo mismo de antes.
Vamos a ver algo más. Dice que basó su homilía de Bari en su conocido desacuerdo con la laicidad occidental. Ni siquiera para nosotros dijo es fácil vivir como cristianos, para los católicos aquí. Y bueno, esta frase es bastante fuerte, ¿eh? Sin el domingo no podemos vivir, dijo Juan Pablo II. Vosotros vivís tranquilos los domingos, ¿no? ¿Qué estáis haciendo, una vida igual, más o menos? Él dice que no. ¿Por qué? Bueno, ya iremos viendo un poco de esto. Vamos a ver un texto que a lo mejor os va a hacer pensar. Apocalipsis 13, versículos 3 y 4, y luego el versículo 8. 2000 años atrás, que nosotros, estaba escrito lo siguiente. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Está hablando, ¿recordáis que hablábamos de una bestia famosa? Aún no hemos visto exactamente qué es. Id cogiendo vosotros mismos los detalles, ¿eh? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, todo el mundo, detrás de este personaje, de esta institución, de este... ¿Qué es? Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Yo solo os digo una cosa, ahora para no llevar más tiempo, el dragón en simbolismos bíblicos y aparece en otros textos, se refiere a Satanás, ¿vale? O sea que adoraron a Satanás que había dado autoridad a la bestia. Satanás da autoridad a un cierto poder o a un cierto alguien, no sé, bueno, sí lo sé, pero no os lo digo para que penséis vosotros. Satanás les da un poder. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Denota que esta bestia debe tener un poder enorme, porque ¿quién luchará contra ella? Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto último a muchos debe sonar a chino. Supongo que sí. Fijaros que se habla de un libro de la vida. Evidentemente, cuando uno habla de un libro de la vida, ya piensa de que, caray, aquí es algo que te implica vivir o morir, ¿no? Pero dice que este cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí tendríamos que entrar en lo que se llaman profecías mesiánicas. Esto vamos a tratarlo en la última de las conferencias. ¿Qué es este cordero? ¿Símbolo de qué? Ya lo veremos en su momento. Me va importando más ahora, momentáneamente, que vayáis cogiendo las ideas de todo lo que se va refiriendo a esa bestia, ¿vale? Vamos a ver una cosa muy curiosa. ¿Os habéis fijado en esa frase de se maravilló toda la tierra en pos de la bestia? Veamos esta siguiente escena. ¿Qué es esto? Lo recordáis todos bien, ¿no? ¿Cuántas veces se estuvo emitiendo por televisión el fallecimiento de Juan Pablo II, su cadáver expuesto? Y ya veis la foto. Dirigentes políticos y religiosos de todas partes del mundo. ¿Pero quién está en el primer banco? De rodillas postrado delante de este cadáver. Bush padre también está a su lado, al lado del hijo, entre medio de su mujer. Y al lado, anda, Clinton también. ¿Son dirigentes actualmente de la política de Estados Unidos estos señores? Sí, ¿no? ¿Quién manda? ¿Quién es? El presidente, George Bush Jr., el hijo. ¿Y qué hacen los otros dos allí? Porque yo no vi naciones que llevaran a sus expresidentes a patadas, como Estados Unidos en este caso. Por la misma razón podían haberlo hecho los demás. Quizás la cosa empieza a cambiar cuando sabemos, y dijimos ya la otra vez, que estos tres señores pertenecen a logias masónicas. Qué casualidad, ¿eh? Y Estados Unidos, que si hacemos un poco de historia, sabréis que se hizo precisamente de gente que huía del catolicismo de Europa, que eran protestantes, que no podían ver nada del catolicismo porque les significaba para ellos masacres, sufrir mucho, y curiosamente con el paso de los años, esa misma nación que representaba todo lo contrario, la libertad, de repente están